Comenzamos haciendo el saludo al sol. Inspiro, brazos, manos hacia adelante, exhalo hacia el pecho, giro muñecas, inspiro arriba los brazos, arqueo la columna, exhalo, flexiono el tronco. Pierna derecha atrás, inspiro arriba los brazos, exhalo, bajo. Pierna izquierda atrás, la U invertida. Adoptamos la postura del vigía y hacemos una flexión. Uno, inspiro, exhalo, la U invertida. Pie derecho delante, inspiro, arriba los brazos. Exhalo, bajo, recojo la pierna de atrás. Inspiro, arriba los dos brazos. Exhalo, juntamos las manos. Cruzo los dedos, inspiro de puntillas. Exhalo, bajamos. Pierna izquierda atrás. Inspiro, arriba los dos brazos. Exhalo, la segunda postura, brazos, la postura del guerrero. Inspiro, arriba los brazos, exhalo. Pierna derecha atrás, la V invertida, la postura del vigía, dos flexiones, una, dos, vuelvo a la V invertida. Pierna izquierda adelante, inspiro, arriba los dos brazos. Exhalo, brazos en cruz. Inspiro, arriba los brazos. Exhalo, bajamos. Recojo la pierna de atrás. Subimos al inspirar. Exhalo, juntamos las palmas de las manos. Subo, de puntillas. Inspiro, exhalo. Pierna derecha atrás. Primera postura, inspiro. Segunda postura, exhalo. Tercera postura. Apoyamos el codo. Tercera postura. Elevo el brazo izquierdo hacia atrás, la mano derecha sobre la rodilla. Inspiro, exhalo. La postura del vigía. Tres flexiones. Una, dos y tres. La U invertida. Pierna derecha adelante, primera postura, inspiro. Segunda postura, tercera postura, levanto el brazo derecho, inspiro, exhalo, recojo la pierna de atrás. Arriba los brazos, inspiro, exhalo. Cruzamos los dedos, inspiro, exhalamos, vuelvo a bajar. La pierna izquierda atrás, primera postura, inspiro, segunda, exhalo, tercera, inspiro, cuarta, apoyamos el codo sobre el muslo, inspiro, exhalo, apoyamos las dos manos en el suelo, la U invertida, la postura de vigía, cuatro flexiones, una, dos, tres, cuatro, la U invertida. Pie izquierdo delante, repetimos las mismas posturas. La primera, inspiro, la segunda, la tercera, la cuarta. Inspiro, exhalo, bajo. Recojo la pierna de atrás. Subo al inspirar, abro los brazos. Exhalo. Inspiro de puntillas. Exhalamos. Pierna derecha atrás. Primera postura, inspiro. Exhalo la segunda. La tercera, inspiro.
Y esta vez vamos directamente a la quinta. Apoyamos la mano al lado del pie. Inspiro. Exhalo. Manos en el suelo. La postura de la U invertida. La postura del vigía. Cinco flexiones. Una, dos, tres, cuatro, cinco. La U invertida. Pierna derecha adelante. Primera postura. Inspiro. Segunda. Exhalo. Inspiro. La tercera. Voy a la quinta directamente. Exhalo. Subo. Inspiro. Exhalo. Apoyamos las manos. Recojo la pierna de atrás. Inspiro. Subo al flexionar las rodillas. Juntamos las manos. Exhalo. De puntillas. Inspiro. Exhalo. Llevo la pierna izquierda atrás, primera postura, elevo los brazos, segunda postura, brazos en cruz, tercera postura, brazo derecho atrás. Vamos a la sexta ya. Apoyamos la mano izquierda y el brazo izquierda sobre la cabeza, la mano derecha en el suelo. Subo el brazo derecho, inspiro, exhalo. La U invertida. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Muy bien, subo. La U invertida. Pierna izquierda adelante, primera postura, inspiro, segundo, exhalo, tercera, inspiro. 4, 5 y 6. Pasamos directamente. Estiro las dos piernas. El brazo derecho sobre la cabeza. Inspiro. Elevo el brazo izquierdo. Exhalo. Recojo la pierna de atrás. Subo. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Expiramos. Pierna derecha atrás, primera postura, inspiro, segunda postura, exhalo, tercera postura, inspiro y apoyamos las dos manos, exhalo, arriba la pierna izquierda, inspiro, expiramos, bajo, arqueo la columna, inspiro, exhalo, pierna derecha adelante, inspiro, arriba los brazos, segunda postura, tercera postura, apoyamos las dos manos, levanto la pierna derecha, inspiro, bajo, exhalo, arqueo la columna, inspiramos, mantengo un poquito la postura, empujo bien los brazos para llevar los talones al suelo. Camino con los pies hacia las manos. Abro los brazos, inspiro, subo, exhalo, bajamos, juntamos las manos. Pasamos a la práctica de las asanas, de las posturas. Empezamos con las posturas de equilibrio. Al inspirar, cierro puños, me pongo de puntillas, exhalo, bajo, abro las manos. Llamando.
la mano derecha, la cintura, cojo con la mano izquierda el pie izquierdo. Inspiro, exhalo, estiramos el brazo, la palma de la mano derecha. Mantengo la postura. Aumentamos la dificultad y ahora poco a poco me voy a inclinar con la mano derecha. Tengo que tocar el suelo. Mantengo la postura. Y subo lentamente al inspirar. Colocamos las manos en la cintura, estiro la pierna. Mantengo la postura. Bajo la pierna tranquilamente, relajo, respiro unas cuantas veces. La mano izquierda en la cintura, inspiro, cojo con la mano derecha el pie, estiramos la palma de la mano izquierda, el brazo izquierdo estirado, mantengo la postura. Aumentamos la dificultad, ahora poco a poco, lentamente, me inclino, intento tocar con la mano izquierda el suelo. Mantengo la postura. Y salimos al inspirar, enderezamos la columna, exhalo, suelto el pie, las manos en la cintura y estiraremos la pierna derecha. Mantengo la postura. Y relajo, bajo la pierna. Descanso. Mantengo un momentito.
Respiro, me relajo, unas cuantas respiraciones. Colocamos la mano derecha en la cintura, inspiro, apoyamos el pie izquierdo contra el muslo. Arriba los dos brazos, sin tocar la cabeza, palmas de las manos están juntitas. Mantengo la postura, respiro. Elevo los brazos, bajo los brazos, la mano derecha otra vez en la cintura, cogemos el dedo gordo del pie izquierdo, estiro la pierna hacia adelante, mantengo el equilibrio y ahora lentamente abro la pierna hacia el lado izquierdo, mantengo el equilibrio. Llevo la pierna hacia adelante, flexiono la rodilla, bajo, deshacemos. Escuchamos la sensación que hay, nos relajamos, mano izquierda a la cintura, recojo el pie derecho contra el muslo izquierdo. Inspiro arriba los dos brazos, mantengo la postura, las manos encima de la cabeza sin tocar la cabeza. Brazos, la mano izquierda en la cintura, la mano derecha va a coger el dedo gordo del pie derecho, estiro la pierna hacia adelante, y como antes, lentamente voy abriendo la pierna, estiro la pierna, mantengo el equilibrio. Inspiro hacia adelante, exhalo, doblo las rodillas y deshacemos. Sentir el efecto de las posturas en el cuerpo. Muy bien, ahora vamos a pasar la postura del triángulo. Separo, abro las piernas. Giramos el tobillo izquierdo. Inspiro, elevo el brazo derecho. Exhalo y hacemos el triángulo. La mano izquierda sobre el tobillo izquierdo, miramos la mano derecha o miramos el suelo o al frente, como tú quieras. Gemento.com.
www.thoughtsandfeelings.com. Salimos, flexiono rodilla izquierda, levanto el brazo izquierdo. Exhalo, bajamos. Vamos a cambiar el otro lado. Las piernas abiertas, giramos el pie derecho. Al inspirar, levanto el brazo izquierdo. Exhalo y hacemos la misma postura. El triángulo, Trikonasana, mantengo la postura. Subo, flexiono rodilla derecha, inspiro, exhalo, bajo. Cambiamos, giramos de nuevo el pie izquierdo. Inspiro, abrimos los brazos. Al exhalar, flexiono la rodilla izquierda, el brazo izquierdo por debajo del muslo. La mano derecha atrás en la espalda y nos cogemos de los dedos. Mantengo la postura. Inspiro, subo. Exhalo, bajo. Voy a hacer una demostración. Me pongo de espaldas para que se vea como es la postura vista de espalda. Inspiro, exhalo. Al subir, abro los brazos, estiro la pierna, inspiro, exhalamos. Muy bien, vamos a hacer el otro lado. Abro los brazos, inspiro, exhalo, me cojo por detrás de la espalda y mantengo la postura. Inspiro, subo, exhalo, bajamos los brazos. Salimos de la postura y escuchamos la sensación que hay. Doblamos el cuerpo hacia abajo, la columna, y luego flexiono las dos rodillas. Hacemos la postura de la rana. Mantengo la postura. Apoyamos las manos y nos ponemos de puntillas. Aguanto la postura. Es la iniciación a la postura del cuervo, pero no la hacemos. De puntillas, mantengo bien la postura. Y bajo otra vez a la postura de la rana. Nos vamos a sentar, estiramos bien las dos piernas y vamos a recoger la pierna derecha. La mano derecha coge el pie izquierdo y en alto levanto la pierna, el glúteo, la pelvis, mantengo la postura. Y cuando creas que puedes mantener esta postura, sujetas con las dos manos el pie
izquierdo con las dos manos. La mano izquierda en el suelo, bajo la pierna izquierda y estiramos la pierna derecha. Hacemos lo mismo con la otra pierna. Recojo la pierna izquierda, la mano izquierda coge el pie derecho y cuando crees que ya tienes suficiente estabilidad, fuerza, resistencia, con la otra mano coges el pie derecho. Mano derecha en el suelo, bajamos. Estiro las piernas. Ahora recogemos las piernas. Cogemos el dedo gordo de cada pie. Levanto del suelo en equilibrio los dos pies. Mantengo la postura. Y ahora estiro la pierna izquierda. Tengo el pie derecho en el aire también. Recojo la pierna, estiro la pierna derecha hacia arriba. Doblo la rodilla derecha. Y ahora arriba las dos piernas. Mantengo bien en equilibrio. Y esta vez vas a juntar. Juntas las dos piernas. Mantén el equilibrio. Doblo las dos rodillas, mantengo el equilibrio y bajamos. Vamos a estirar las dos piernas hacia adelante. Apoyamos las manos en el suelo. Inspiro, subo. Exhalo, bajamos. Inspiro, subo. Exhalo, bajo. Cada vez que subimos la columna, arqueamos, inspiro. Cada vez que bajamos, exhalamos. Exhalo, rodilla al vientre. Inspiro. Exhalo, bajo. Inspiro, subo. Exhalo, rodilla al vientre. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Esta vez, al exhalar, brazo izquierdo atrás. Exhalo. Inspiro, expiro. Inspiro, subo.
Exhalo, brazos hacia atrás, derecho, inspiro, exhalo, bajamos. Cambiamos, nos sentamos, vamos a trabajar, tonificar los brazos con una práctica del yoga egipcio. Juntas las manos, inspiras, subes, exhalas, bajas. Inspiro, subo, exhalo, flexiono codos, abro palmas de las manos, inspiro, exhalo, inspiro, exhalamos. Otra vez, inspiro, subo, exhalo, flexiono codos, abro palmas de las manos, inspiro, exhalo, juntamos el borde externo de la mano, inspiro, separo, exhalo, junto las manos, inspiro, exhalo, inspiro, subo, exhalo, inspiro, exhalamos. Giro hacia el lado izquierdo. Mantengo la postura, respiro en la postura. Exhalo, cambio. Inspiro, mantengo la postura. No. Salimos de la postura, separo las manos, inspiro, exhalo, inspiramos, exhalo, bajo. Cambio, hacemos una nueva, inspiro, exhalo, inspiro, separo las manos, exhalo. Inspiro, me inclino hacia el lado izquierdo, miro hacia la derecha, mantengo la postura. Salimos, exhalo, inspiro, mantengo la postura. Exhalo, muy bien, inspiro, separo el borde de las manos, exhalo, juntamos las manos, inspiro hacia adelante, exhalo, bajamos, relajo, sentir el cuerpo. Jamendo.com. Jamendo.com. Estiramos la pierna izquierda. Cogemos con la mano izquierda el dedo gordo del pie, levanto el brazo derecho, inspiro, exhalo, juntamos las manos y en vacío nos inclinamos, me doblo. Mantengo la postura. Jamendo.com.
deshacemos, suelto el pie, inspiro y al exhalar apoyamos el pie izquierdo contra el muslo derecho y hacemos una rotación, miro por encima del hombro izquierdo, juntamos las palmas de las manos, mantengo la postura, respiro. Deshacemos la posición de las piernas y ahora estiro la pierna derecha. Con la mano derecha voy a coger el dedo gordo del pie derecho, levanto el brazo izquierdo, inspiro, exhalo, junto las manos y me inclino despacito. Mantengo la postura, bajo poco a poco, lentamente. Deshacemos, inspiro y al exhalar, pie derecho sobre el muslo izquierdo, paso el codo, juntamos las palmas de las manos, rotación, miro hacia atrás, mantengo la postura, me relajo, respiro de manera consciente. Y deshacemos. Escucho las sensaciones que hay en el cuerpo. Abrimos las dos piernas. Y nos vamos a inclinar. Poco a poco me cojo de los pies, lentamente a favor de la gravedad, te abandonas hasta el suelo, poco a poco. Lentamente.
flexiono las dos rodillas, paso los brazos por debajo de los muslos, llevamos los brazos hacia atrás, flexionando los codos, me inclino un poquitín más y estiro las piernas, apoyamos la cabeza en el suelo, mantengo la postura. Salimos de la postura, recojo las piernas, mantengo unas cuantas respiraciones, sentir el cuerpo, relajar el cuerpo y luego nos tumbamos en el suelo, las manos apoyadas sobre el vientre para hacer una respiración abdominal. Apoyamos las manos en el suelo y al inspirar arqueo la columna, exhalo bajo la columna. Inspiro, arqueo la columna, exhalo bajo. Lo hacemos varias veces. Ahora vamos a pasar las manos, los pulgares debajo de la zona lumbar. Arqueo la columna. En esta postura tienes que empujar un poco con los pies para llevar el centro de gravedad, el peso del cuerpo hacia los hombros, que no recaiga todo sobre las muñecas. Mantengo. Y suelto, bajo lentamente y abrazamos las dos rodillas. Mantengo un ratito la postura de abrazar las piernas, la postura del feto. Nos vamos a sentar en el suelo ahora. Usas un cojín, algo que estés más cómoda. Y empiezas realizando la respiración abdominal. Respiras con el vientre.
Ahora vamos a hacer una respiración alternando cada vez una fosa nasal. Empezamos inspirando por la izquierda, me tapo la fosa nasal derecha, inspiro, aguanto el aire, tapo las dos, despejo la derecha, exhalo. Y luego cojo aire por la derecha, cierro la derecha, exhalo por la izquierda. Y así lo hacemos varias veces. Inspiro por la izquierda, tapo la izquierda, abro la derecha, exhalo. Inspiro por la derecha, tapo la derecha, expiro por la izquierda. Y así lo hacemos varias veces, alternando cada vez una fosa nasal. Y paramos. Ahora nos vamos a concentrar en el nombre de los chakras. El primer chakra que está en la base de la columna se llama Muladhara. Mentalmente lo repites, Muladhara. El segundo chakra, debajo del ombligo, se llama Svadhisthana. Mentalmente repites, Svadhisthana. El tercer chakra, en el plexo solar, se llama Manipura. Mentalmente repites, Manipura. El cuarto chakra, en el centro cardíaco, a la altura del corazón, se llama Anahata. Repites mentalmente, Anahata. Te concentras en la garganta. El chakra se llama Visuddha. Y repites mentalmente, Visuddha. El sexto chakra, en el entrecejo, Ajna. Repites mentalmente, Ajna. El último chakra encima de la cabeza, Sahasrara. Sahasrara. Repites mentalmente. Y volvemos a repetirlos. Muladhara. Svadhisthana. Manipura. Anahata. Visuddha, Ajna,
Saharara, Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Visuddha, Ajna, Saharara, Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Visuddha, Ajna, Saharara, por última vez, Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Visuddha, Ajna, Saharara, y te mantienes en silencio.